Eskerrik asko zuek denok ona etortzeagatik. Guretzat garrantzitsuena da zuek publikoa daukazuten ezagutza eta esperientzia eta horregatik gonbidatu zaituztegu. Beraz, batez ere eskerrik asko zuei etortzeagatik. Gracias a todos los que venís, que habéis atendido a nuestras invitaciones y a nuestra insistencia que acudáis aquí y lo hacéis por vuestro conocimiento y vuestra experiencia en la temática. Y entonces, bueno, pues para nosotros lo más importante es lo que está al otro lado del escenario. Primero vamos a hacer una media hora, va a ser una presentación y un enmarcar este foro. El contenido del foro ya lo conocéis, pero este foro cómo se enmarca en el conjunto del proyecto de Eusko Ikaskuntza. Estamos celebrando el centenario de Eusko Ikaskuntza y prevemos un congreso en otoño, ¿no? El 18 congreso. Xabier Alcorta, que está aquí, es el presidente del 18 congreso y actos del centenario. También tenemos aquí a Iñaki Doronsoro, que es presidente de Eusko Ikaskuntza, que luego también hará el cierre, pero bueno, está como participante. Y también contaremos con palabras de Ángel Toña, que es el director científico del área socioeconómica. Vale, y luego explicaremos también qué otras personas están colaborando en este proyecto. Hace 3 años llevábamos a cabo, Eusko Ikaskuntza llevó a cabo no solamente con sus socios, sino en un proceso abierto, un proceso participativo con una pregunta clave, que la pregunta era cuáles son los temas que desde un punto de vista del conjunto del país consideramos que eran prioritarios y que fueran objeto de atención por parte de Eusko Ikaskuntza. De ahí salieron cinco áreas fundamentales. Bosteremu nagusia aukeratu zean prozesu horren ondoren. De esas cinco áreas nacieron 5 proyectos con los que hemos venido trabajando desde inicios del año 2016. Llevamos 2 años largos trabajando en ese proceso. El proceso tiene algunas características que me gustaría identificar. Una es que en relación a los 5 proyectos, que al final algunos se han dividido en varios temas, concretamente el nuestro se ha dividido en 3, de los cuales uno será el objeto de tratamiento de la sesión de hoy. En los 12 temas hemos tratado de recoger en estos 2 años la visión de la academia y de las personas que desde un punto de vista de conocimiento teórico podían aportar a cada uno de los temas, la experiencia de las personas y de las organizaciones que en el conjunto del país están trabajando alrededor de esos temas, y ahora tratamos de, con todo lo que hemos recogido hasta ahora, que se plasma materialmente en lo que hemos llamado un libro verde, que ya está colgado en la web de Eusko Ikaskuntza, tratamos de dar el siguiente paso, que es el de, sobre las preguntas que hemos considerado claves y que surgen del proceso que hemos venido hasta ahora, tanto ese proceso académico como también de la voz de las personas que, no habiendo participado, se han complementado en reuniones que hemos hecho concretamente entre los meses de marzo y abril, llegamos con unas preguntas clave. Y esas preguntas clave las queremos compartir, y es el objeto de la reunión de hoy, con aquellas entidades, bien público o bien privadas, que tienen algo que decir, algo que preguntar, algo que plantear, para que con todo ello lleguemos a lo que consideramos que es el libro blanco. El burua será da. Bide guztia egin ondoren, kongresuari begira, liburu zuri bat osatzea. Ese libro blanco pretende ser un libro fundamentalmente propositivo, mirando a futuro y que marque la agenda que consideramos que pueda ser una agenda tanto para las entidades que se consideran involucradas en el tema o llamadas desde un punto de vista de responsabilidad o de interés por el tema, como para la propia Eusko Ikaskuntza en la agenda de futuro. Desde un punto de vista organizativo, cada uno de los 5 proyectos tiene una persona al frente que es la que lleva la dirección científica, zuzendari zientifikoa dauka egitasmo bakoitzak. En este caso concreto es Ángel Toña quien
ha asumido esa responsabilidad y que está colaborando con una dedicación que quiero públicamente reconocer. Ángel Toña es quien dirige este proyecto, uno de los cinco que hemos elegido, y compone el equipo, digamos, gestor o director del proyecto, una persona del equipo de dirección de Eusko Ikaskuntza, que es concretamente Arrate Arín, que es quien nos ha dado la bienvenida. Cada proyecto tiene un equipo directivo, un equipo de gestión, que tratamos también de que sea plural desde un punto de vista de aportación de visión ideológica, territorial, y también, en este caso concreto, como este proyecto se ha dividido, hemos tenido que elegir temas, se ha dividido en tres líneas, cada una de esas líneas también tiene una persona responsable, ponente, si le podríamos llamar así, de cada una de las líneas. En este caso concreto, iba hablando de tema de relaciones laborales y hablando de modelos de empresa, pues quién mejor que Tomás Arrieta, que también está colaborando activamente desde el principio, que ha asumido esta responsabilidad y esta función. En el proceso que llevamos de 2 años y pico, hemos celebrado pues unos 20 seminarios, 20 y bastantes foros sociales, y hemos conseguido la participación de más de 800 personas. Cara a futuro, consideramos que en este camino estamos tejiendo una relación de personas que incluso, aunque tuvieran la misma preocupación y hasta tenían conocimiento, una red más o menos informal de personas cuyo interés es, por una parte, el país y por otra parte, el tema. Y en esta fase que tenemos que culminar para mediados de este mes, pues también estamos tejiendo o estamos activando, o nosotros tratamos de colocarnos en una red ya no de personas, sino también de entidades, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos construyendo. Es un tema, es un proceso que en cierto modo es inicial y que cara a futuro pensamos que puede suponer un juego importante para nosotros como entidad y también en la construcción de lo que sería el gizarte capital al capital social de Euskal Herria, ¿no? Y nada más, por mi parte, pues, he tratado de colocaros un poco en el contexto en el que estamos trabajando, y ahora Ángel pues ya nos comentará más específicamente algunos referentes de este proyecto y también del trabajo que nos reúne hoy. Bueno, como hoy es el último evento, digamos, antes del Congreso, voy a explicar un poco el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, en el marco que ha explicado Xavier Alcorta, el primer trabajo que hicimos, ya casi hace año y medio, 2 años, fue identificar cuáles eran los temas clave que en el ámbito socioeconómico y también en los otros 4 proyectos había que trabajar. Para ello, bueno, se ha ido recogiendo a través de diferentes también seminarios, reuniones y colaboraciones de expertos. Este material se ha recogido en lo que llamamos Libro Verde de la cohesión de los territorios de Baskonia, que tiene un capítulo socioeconómico bastante grande. Este Libro Verde, aclaro, no se os ha enviado antes la decisión la tomé yo precisamente porque ahí se recoge mucha, mucha información y el tema de hoy era concreto y pensé que quizá pues igual os íbamos a marear. Entonces, tomamos el compromiso de enviároslo. Está colgado en la web, pero bueno, os lo enviaremos para más facilidad. En este Libro Verde se recogen 3 capítulos importantes, que son los relativos a los 3 ejes estratégicos que ha dicho Xavier. Se recoge un diagnóstico sobre el futuro, el modelo de bienestar social. Se recoge también un diagnóstico sobre las estrategias territoriales y la sostenibilidad. Y también sobre el modelo de relaciones laborales y modelos de empresa. Y bueno, es un diagnóstico, pero también es una batería de preguntas o de interrogantes o de grandes retos que tenemos delante. Bueno, una vez recogido eso en el Libro Verde, quisimos acudir a la ciudadanía,
Eusko Ikaskuntza es una entidad de la sociedad civil, bueno, abrir a la participación. Bueno, aquí se ve un poco pequeño. En las le llamamos Mesas Ciudadanas y lo celebramos en Bilbao el 17 de marzo de este año. Ahí tratamos, abrimos un poco a la reflexión a la ciudadanía en base a los resúmenes que habíamos elaborado del Libro Verde. El resumen correspondiente a modelos de empresa y relaciones laborales es el que se os ha enviado por email. Y en base a ese resumen se preguntaba bueno, qué temas eran los que más preocupaban, qué temas faltaban, quizá, que no estaban identificados. Y bueno, hicimos una sesión de sábado a la mañana en relación a todos esos temas. Bueno, la siguiente gran fase era la fase de acudir a los agentes concernidos en la materia. Para ello sí que ya decidimos hacer foros especializados, como el de hoy. El primero de ellos fue el relativo al modelo de bienestar social. Y estos foros los hemos celebrado todos aquí en BEAS. Aprovecho también para agradecer, que no lo hemos dicho, a BEAS, que nos cede estos espacios, que son muy adecuados además para este tipo de dinámicas. El primero lo hicimos en mayo, a primeros de mayo, el segundo también a mediados de mayo y este ahora a finales de junio. Y bueno, la dinámica que estamos llevando a cabo es similar a la de hoy. Hay una serie de presentaciones expertas que Ángel nos explicará cuáles son y por qué. Y luego, bueno, estas presentaciones consideramos que abren la reflexión, pero para nosotros lo más importante es recoger luego las opiniones y la visión de futuro de los temas y de las preguntas que planteamos de vosotros como agentes. Y con todo ello, bueno, aquí aparecen las fechas, bueno, de los eventos de socioeconomía, pero también de los demás proyectos. Y con todo ello queremos escribir el libro blanco de propuestas y de visión de futuro de los agentes y presentarlo en el Congreso. El Congreso relativo al ámbito socioeconómico será el 9 de noviembre en Bilbao. Y hay una apertura en Bayona, hay los congresos temáticos correspondientes y hay un cierre en Oñati, junto con los actos de centenario. Os digo brevemente en qué va a consistir la sesión de hoy. A continuación, bueno, los tres foros, este es el último de los tres que hemos organizado en el eje del desarrollo socioeconómico. Es un tema, creo que, apasionante, actual, potente, los modelos de empresa y las relaciones laborales. Y para ello, el esquema de trabajo va a ser, primero va a haber tres pequeñas ponencias de tres expertos que hemos elegido con libertad, entendiendo que tienen expertise suficiente para hablar. No era tarea fácil para hablar de temas que sabemos que encuentran pues dificultades para unir y hacer consensos, pero espero que sean unas buenas intervenciones, desde luego por la calidad de los ponentes no lo voy a dudar. Primero hablará Xavier Alberto Alberdi. Tengo que decir que aunque los tres son personas que tienen sus respectivos cargos en organismos públicos, les hemos dicho que hablen y pedido que hablen con la libertad que quieran expresarse y no en nombre de la institución en la que en este momento pueden estar prestando los servicios que les han encomendado, sino como personas expertas y queriendo reflejar sus inquietudes y sus conocimientos en este foro. Alberto Alberdi, que va a hacer fundamentalmente una aproximación al contexto económico en el que estamos. Creo que no hace falta presentar a Alberto Alberdi porque lleva toda su vida dedicada al estudio de los temas económicos de Euskadi, particularmente de la Comunidad Autónoma Vasca, pero que no se le escapa a ninguno de Euskal Herria ni tampoco del contexto español y europeo. Después le hemos pedido a Javier Ramos, que lleva también tiempo en Lanbide como responsable de los servicios de estudios, su día también como director de los servicios de estudios precisamente de empleo, para que nos hable de una cuestión en la
que todos tenemos preguntas y casi nadie tenemos respuestas, por lo menos consensuadas, que es el futuro del empleo, el empleo del futuro, y cuáles son, digamos, las transformaciones que se nos aproximan en relación con esta cuestión, escenarios del futuro del empleo. Y para hablar de los agentes sociales, para hablar de los empresarios y para hablar de las sindicatos, pues todavía era más difícil elegir una persona, y nos pareció que Tomás Arrieta cumplía perfectamente, con capacidad, la posibilidad de ofrecernos un escenario de los modelos actuales, del entorno, de las relaciones laborales, de los modelos de empresa que tenemos en nuestro país. Esto es, creo que la primera parte del cada uno de ellos les hemos pedido que no sobrepasen los 20 minutos. Después haremos un breve descanso y después nos juntaremos en cuatro grupos de trabajo. Cada uno de vosotros habéis recibido una carpeta con el grupo al que os hemos asignado. Si alguien de vosotros y vosotras queréis cambiar porque os parece que otra pregunta de otro grupo, lo puede hacer diciéndoselo a Rate. Y ahí vais a trabajar, habrá un moderador, de uno de ellos seré yo, y también habrá un secretario, una secretaria, un moderador y una moderadora que trate de que todos hablemos. Y tengo que decir también una cosa muy importante: a veces no es fácil recoger desde la secretaría de una mesa redonda todos los que decimos, y por lo tanto os invitamos a todos que, con independencia de que tratemos de recoger con exquisitez lo que digáis en las mesas de trabajo, después podéis hacer comunicaciones por escrito, con plazo suficiente, por lo menos hasta que nos lleguen los calores, si es que no abrimos antes el árbol de Navidad o no ponemos antes, pero antes de que cojamos el paréntesis del verano, podéis hacer las comunicaciones por escrito de lo que habéis dicho o de cualquier otra cuestión que tenga que ver con las preguntas que hoy aquí formulamos y nos formulamos. Y después, a las 7 menos 20, tenemos que volver a juntarnos aquí, pues simplemente a modo de pequeña conclusión y para dar alguna información de interés adicional, porque a las 7 en punto, si no hemos salido, nos quedamos aquí a dormir, y por lo tanto, no se trata de eso.